BG Producciones, la única productora en Chile que lleva a sus hogares videos de humor, presenta Sinopsis. Atención, porque usted lo pidió, ya llegan los Atletas de la Risa con su última producción, 20 años de humor. Próximamente en tu videoclub favorito, es otra de PMG Producciones. ¿Es una corneta? Que me dijeron que era corneta porque suena muy feo, pichula. Yo ante años era amarro, decía, pico aquí, cale palo. Pues. Claro. ¿A quién le preguntaste? Dele un besito al papá. Tengo a tu lado. Es un juego divertido y se llama congelado. No, ¿sabes qué más? Que me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso, patrón. Bueno, un aplauso para el niño. Un aplauso. Producciones. PMG Producciones, la única productora en Chile que lleva a sus hogares videos de humor, presenta ¡Púmbale, mi general!
dance. Puta que debe ser rico llegar así. Estoy pensando seriamente cómo me irán a recibir. Si me irán a querer, me irán a retar por la cagada que me mandé. Porque estos hueones, huesos que encontraba en Cartagena, me echaban la culpa a mí. Puta, no se puede comer un pollo tranquilo. ¿Qué irá a decir la Gladys Marín? ¿Tendrá las mismas tetas de antes? Grandes. Esa hueona se saca el sostén, se da vuelta a carnero. Chucha madre, me gustaría comerme un pollito, porotitos, con rienda, empanadita. Una pata en la raja, quizás. Vamos a ver qué pasa. Apenas llegue a Santiago, ir a la EGA. Voy a ir a la EGA a comprar. Me acuerdo de la EGA, yo, años atrás, cuando andaba una señora cociendo y un caballero estaba vendiendo tomate y al caballero le faltaba un ojo. Nunca me voy a olvidar de esa pobre mujer, cojeando, cojeando. Igual puesto le dijo, caballero, caserita, ni quiera puedo atender. Ella le dijo, quiero tomate. Y él le dijo, señora, escoja. Y ella le dijo, y vos son todo este chucho. Nunca me voy a olvidar de eso. Ya vamos a aterrizar, conchesumar. Me voy a arreglar los pantalones, le voy a echar benzina a la silla y rueda y voy a ir a puro guayar a Chile. El que cagó, cagó. ¡Wichi pirichi! ¡Wichi pirichi! ¡Wichi pirichi! ¡Ya, mierda! ¡Vamos llegando! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Eso! ¡Date la puerta en el aire! ¡Pueblo, conchesumar! Chiquillo, no sabes nada. Oh, hoy día llega mi general. ¡Oh! Y viene a revisar la tropa. Creo que el avión viene llegando y hay una cachada, huevón, esperándolo. Va a revisar la tropa y no sabes nada. Yo estoy a cargo de un regimiento. Y creo que hay como 4 huevones nuevos que son terribles, desordenados. ¡Oh! A la hora que llegue, si yo no los controlo, me mata mi general. ¡Oh! ¡Mi general llegó! Voy y nos vemos allá. ¡Chao! Y aquí ni un conche su madre me viene a recibir. Tremendo pique que me pegué de Londres. Estaban quedando cagados por la conche su madre. Venga la guayita con su manto porrazo, conche mi madre, que me está. Viajar de tan lejos, de Londres, me recibieron. Mira ya, recibimiento que me hicieron aquí. No hay ni un soldado que me venga a recibir. ¡Mi general, la silla! ¡Usted no puede andar sin silla, mi general! ¡Mi general, la... ¡Mi general! ¡Ja, ja! ¡Lo encontré en el saque de la silla de rueda, mi general! ¿Y para qué me trae esta weá, ño, si uno usa esta? ¿Y qué? ¡La gente va a hablar! ¡La gente habla! ¡Que hable, señor! ¡En la casa tengo 6 sillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi general, qué la caga! ¡Oiga, mi general, qué vamos a hacer con los conflictos nuevos que llegaron! Hay que ponerlos en orden, tú. Hay que ponerlos en orden. A todito. ¿Eh? Sí. Usted sabe que vengo con la ala pasada el 11. ¿Ah, sí? Porque me dejó pegar la Margaret Thatcher. ¿Qué le gusta, güey, a usted, mi general? No, me güey, me anda filmando solo. ¿Qué hacemos con la silla, mi general? Suavecito para abajo. ¡Ya! Oiga, están durmiendo los hueones, ¿qué hacemos? Ahora hay que revisar carpa por carpa, hueón, que no se levante palo, conche. ¡Conche, mi madre, mi general, vamos! ¡Tome! ¡Para abajo! ¡Suavecito para arriba! ¡Vamos, mi general, se le quedó el palo! ¡Son los hueones más flojos! ¡Aquí está el primer hueón, este! ¡Este es el chico! ¡Para abajo! ¡Grande, aquí era palo! ¡Ahora palo, pégale palo, mi general! ¡Pégale! ¡Pégale, mi general! Mi general, aquí está este. Este weón, el de los taquilleros Lumón. Ah, no, esto hay que matarlo de chiquitito. De chiquitito. Toma. Levántate, desgraciado. Debe estar igual que el hermano poniéndose los guascazos adentro de la carpa. Déjate, weón. Carlos, que salió este. ¡Hace
hacerle caso, mi general. Mi general, vamos, vamos, vamos. Espérame un poquito. ¡Ah, mierda! ¡Se me olvida que está viejito! ¿Qué dice ayudar, mi señorita? No me dejes solo, mojado. Puta, es que se me olvida que usted está enfermito, mi general. Hace calor aquí. La gente habla de usted mucho. Vamos a pegarle a este huevón. Ahora sí, calmadito nomás. Calmadito. ¿Este quién es? Este es Juan Pablo. ¡Ah, de los roteques! Este es peor que el otro. Me dé una. ¡Ah, mierda! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y a las tres! ¡Ahora! ¡Abierta! ¡Este mierda! ¡Este milico! ¡Lo matamos! ¡Par de hueones! ¡Acá estoy! ¡Ay, que estoy cagando! ¡Tan divertido! ¿Qué mierda vamos a hacer con esto, con Cripto, mi general? Hay que formarlo a todos, chicotearlo de a uno por uno. ¡Eso es! Y el viejo los bigotes a patear la cueva para afuera. ¡Y nos vamos a buscar al tiro los concretos! ¡Nada más! ¡Pero no me quedéis tan rápido! ¡Ay, ustedes! ¡Venga para acá! Sí, general, no, dígame nomás. No me asusté, weón. A sus órdenes. Enfermo el corazón. Weón. Cuénteme, general, ¿qué quiere? Mire, me dicen el coné ahora. Linda poncherita. Linda poncherita. Me la regaló mi mamita. ¿Sí? ¿Sí? Oiga, mijito. ¿Sí? ¿Cómo ha estado Chile? Y tranquilito, ¿no? Aquí está toda la weá como usted ve, pues, mi general, mire, todo pelado, seco. Pelado. Todo más pelado que. Oiga, que está pelado. ¿Es verdad que hubo una casa de vidrio acá en Chile? Claro. ¿Y qué pasó con ella? Tuvieron que cerrarla porque los guanes se calentaban mucho, así que al lado hicieron una de paja. Mire qué chistoso, que tu madre. Vamos a revisar, oiga, quiero un jefe Amando que esté amando a usted aquí, ¿quién es? ¿Un jefe Amando? Sí, Amando. ¿Amando? Antonio, insisto. ¡Déjate desgraciado con tu general! Ya. ¡Cuádrate! Oiga, no me haya matado, por mi general. Te va a matar, no me haya matado. Arrastrando el hoyo. Ya. ¡Sí, a mi general! ¡Ah, huevona! ¡Ha cambiado Chile, mi general, desde que usted se fue! ¡Estamos más hueones nosotros! ¡Ha cambiado esta huevona! ¿Qué me pidió, mi general, usted? Yo le pedí a usted que me forme toda esta sacanada de hueones. ¡La tropa, hueones, ya está formada, mi general! Ahora, déjeme la mira. Cabro, ordenadito. ¿Cómo están? Ordenadito. Ordenadito. Son todos suyos. Y ustedes le van a hacer caso a mi general, los hueones, le van a hacer caso, porque mi general... Usted, mi general, no puede hacerme esto a mí, yo soy su edecán. Mi general, este es una tropa de hueones degenerados que no hace ni una hueá nada. ¿Te formáis con ellos entonces, con chetumar? Mi general, usted no puede hacerme esto. Ustedes son malos, weones. Yo soy el de Candel, ustedes no. ¿Qué haga? Se están riendo de mí. Se están riendo de mí, mi general. Usted haga algo con estos weones. Déjamelo a mí, nomás. Estoy acostumbrado, yo. ¿Quién eres, cogallito? ¿Quién soy yo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que vamos a ver? Voy a ver yo. Ah, vaya nomás, mi general. Ay, no están ahí conmigo. Paz, me son. Chao, ya quiere con vos. ¿Cómo está él? ¿Y tu quiso? Mi general, ¿cómo está usted? Es más gordito. Quiero que tenía el ombliguito. ¿Ombliguito? ¿Sabes por qué tenía el ombliguito? ¿Eh? ¿Por qué tenía? Para que te veas bonito, vos. Me metió el dedo, mi general. ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo, mire, general, así como usted me está preguntando, yo le voy a responder al tiro. Mi nombre es Juan. ¿Juan quién? Juan Melontierra. ¡Ah! ¡Ay, a qué! ¡Tete! ¡Aquí la bola le doy yo! ¡Tete! ¡Y este cototo la tierra! ¡Ya, ya! ¡Cototo la tierra! ¡Qué anda y haciendo este cototo! ¡Están caminando! ¡Claro, un camino! Yo creí que el uniforme estaba agotado, sur. Está ordenadito, va a brochar, está clarito, ¿eh? Sí. Está más desordenado que la Lain Marín. Ah, ya te comuniste, mierda. Oye, ¿cómo te llamas vos? Yo me llamo Cepito. Cepito. Cepito, ¿sí? Es gatón. ¿Le regalaron algo sonrisa? Ya, regalame. Cepito. ¿Y tú? ¡Hola, venía a gritar, creí que estáis vendiendo auto. ¡El oso, mi general, el oso! ¿Y qué te tenés en el hoyo? ¡Yo soy el guardia aquí, general! ¡Ah! ¡Ya los cuida a todos, mi general! ¿Vos los cuidáis a todos? ¡Sí, general! Cuidado. Ay, general, eso no se dice. Mire, maricones. Está allí esta tropa de más encima de maricones, mi general. Salió más cómico que nosotros.
Está más chistoso que el resto, weón, mi general. Voy a sacar partido ahora, a lo mejor. Ya no hay más plata que yo. Claro. ¡Date una vuelta! ¿Vuelve a cortar la cola? ¡Atención! ¡Atención! ¡Formar! ¡Formar! ¡Vista a la derecha! ¡Vista a la izquierda! ¿Para dónde tienen que dar vista, mi general? A la derecha. ¡Vista a la izquierda! ¿Izquierda, weón, para allá? ¡Manden ustedes y me ahuevonado yo! ¡Ahuevonado! ¡Ahuevonado que yo, que andaba perdido! ¿A dónde andaba, mi general? Andaba perdido, por ahí. Yo voy a encontrar la dirección para venir para acá. Pero que el que busca, busca. Mi general, ¿yo qué? En un minutito de confianza. Puta, primera vez que quería conocer a Jorge Pérez. El minuto de confianza lo tiene. Un minutito de confianza. Permítame, general. Un minuto nomás, weón. Un minuto. Una pura consulta. Un minuto de confianza, quiero decir. La confianza estará. Quiero decirle, preguntarle dónde dejó el cogote. No te caigas a reír de mi general, desgraciado. ¿Qué hago? ¿Lo fusilo, lo mato o lo hago mierda, mi general? Tápame el cogote. Ah, mierda. Para que no lo jueguen más. Mi general. ¿Verdad que usted le dicen el marihuana? ¿Y marihuana y por qué? Parece que lo quieren piteárselo todo. Yo no sé cómo mierda aguanta usted, mi general. Oiga, mi general. Mi general, yo quiero un minuto de confianza. Un minuto de confianza. Me dice que echar la cagadita una tiza. No lo ves. Minuto de confianza. Mi general. Un minuto, ¿sabes? De confianza. Dale, venga. A ver, yo ya quiero un minuto de confianza. Ya. Mire, permiso. ¿Por qué no hagas estos culiados solos? Vamos a conversar un ratito para acá. Sí, vamos. Pero de acá, vamos a correr. No, si otra hueá lo que quiero decirle. ¿Cuál sería? Resulta que se le murió la mamá al cabo Pérez. No te voy a empeñar la chata de decir así que le rajan y que si no se asustan, se puede le voy a dar un infarto al cabo Pérez. ¿Qué andas chateando, boca de caca? El cabo Pérez que está... Claro que está al lado derecho. No se le da así que le rajan, se le murió la mamá hoy día en la mañana. ¿Qué bonita tiene? ¿Y de qué murió? Murió de un infarto. ¿Infarto? ¿Se le olvidó respirar? Claro, están cuidando rico. Mire. Pero mi general no haga eso. ¿Y qué quiere que haga yo ahora? Quiero que le dice, pero no haga raja así, porque mi general. Esta es la raja, general. Oiga. Tiene que decirle así suavecito. ¿Cómo, No, tiene que decirle suavecito, nada de fácil. Se murió la mamita. Cabo Pérez. De nuevo. Se le murió la mamita. Cabo Pérez. A mi general desgraciado, no me quedaste con el foto. ¿Qué le pasa con este carecacho? Voy a formar a tú y ahí. Ya, por favor, ya. Ya. General, muchas gracias, mi general. Tú atento, general. Muchas gracias, general. No, dale, bueno. Bueno, que se formen. ¡Atención! Pregúntele los nombres, mi general. Ya le pregunté los nombres, ahora le quedaron una mala noticia. ¿Una mala noticia? Sí. ¿Qué pasó? Ocurrió una desgracia. ¡Ah, va, mía! ¿Qué pasó, mi general? Murió la mamá del cabo Pérez. ¡Ah, mierda! ¡Del cabo Pérez! ¡Súper sentimental, mi general! ¡Calladito! La misión mía es decirle a él que se le murió la mamá. Nosotros lo vamos a hacer cauteloso. ¿Cauteloso? Ya. Vamos a ir despacio. No se vaya a equivocar de bastón, mi general. No, es que no es bastón. Así que, atención. Mi general, le una recomendación. Dígaselo despacito porque creo que el weón es muy sentimental. Ya. Déjame tranquilo. Un campeón para sacar con muerte. ¡Ah, mía! ¿Qué va a pensar la gente, mi general? Todos los que tengan mamá, un paso al frente. Pues no, guacho Pérez. Vamos. Mi general, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Verdad que le hice en el metro? ¿Cómo que me dicen el metro? ¿Por qué me dicen el metro? Porque usted empezó la escuela militar, pasó por la moneda y terminó en la reja. ¡Ah! ¡Ya, mierda! ¡A callar, mierda! ¡Callarse, mija! ¡Castigue a ese huevón, mi general! ¡Castíguelo! ¡Bueno, que da la réplica, mi huevón! ¡Así que me dicen el meso! ¡Ya! ¡Por huevón castigado! ¡Ah, se me dio la gatija! ¡Charga y al chacho, mi general! ¡Dio la gatija, te digo! ¡Cuaso nomás se hace él! ¡Cuaso! ¿Pero por qué cuaso? ¡Cuaso nomás! ¡Ya, cuaso!
De un lado, weón. ¿Cuál es la lagartija? ¡Mi general! ¿Por qué no se quedó en Londres? ¿Y para qué me voy a quedar en Londres? Para que lo hubiésemos visto en el programa Patiparro. ¡Qué chido! ¡A respetar, mierda! ¡A respetar, mierda! ¡Oiga! ¡Fúngale, mi general! Allí... Te quiero decir una cosa. Mire, cara. Mira. Y no voy a la noche. ¡Cállate! ¡A callar, mierda! Vamos todos allá. ¿Cómo está? ¿Buen onda ritmo? Vamos a hacer un tema muy lindo. Todo para hacer igual que el bonito mayor. Se llama Bomba. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Apriétale play! ¡Bomba! Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. 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 Así todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. ¡Párame, párame! ¡Oye, madre! ¡Estaba con la bala! ¿Por qué? ¡Dime, general! ¡Puta, mi general! ¡Bomba! ¿Qué? ¡Bomba! ¡Ya, mi general! ¡Vamos, mira! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ya! ¡Puta, que bomba! ¡Estaba, mi general! ¡Bomba! Mi general, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trotar. Vamos a trotar, mi general. Vamos a ver cómo tenéis tus peladitos. Ya, yo me voy a formar, mi general. Yo me voy a formar, mi general. Pero, ¿qué hacemos? Edecán, sí. Pónmeme la sopa, porque van a trotar. ¡Vamos a trotar! ¡Al tiro, general! ¡Sopa! ¡A formar! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a trotar, mierda! ¡Sargento! ¡Dígame, mi general! ¡Pónmeme toda esta sopa de maricones! ¡Ya están formados al instante! ¡A trotar! ¡A trotar, mierda, dijo mi general! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Trotando! Soy yo que doy la orden. Reculen, reculen. ¡Reculen! Cuidado, este vivo está retrocediendo. Vos callo, loco. Ándate calmadito, no es que no tengo las patas buenas. Vamos. Yo soy soldado. Yo soy soldado. Chúpala que cuelga. Chúpala que cuelga. Salta para el lado. ¡Viejo culiao! ¡Pinta la weá! ¡Arriba que tu mamá! ¡Yo soy valiente! ¡Yo soy valiente! ¡Me gusta la milicia! ¡Me gusta la milicia! ¡Ya estoy cagao! ¡Viejo culiao! ¡Salta pa'l lado! ¡Viejo culiao! ¡Dos! ¡Tres! ¡Repite! Repite conmigo, conchete. Estoy quedando ronco. ¡Pare, soldado! ¡Pare, soldado! Me
¡Un momento! ¡Estoy hablando en serio! ¡Estoy hablando en serio! ¡Me están hueleando! ¡A mí me gusta la yuca! ¡A mí me gusta la yuca! ¡Lo cagó, mi general! ¡Lo cagó! ¡Oye, que soy pillo! ¡No hay que contestar los huevones, mi general! ¡Ya! ¿Qué se anda con la yuca? ¡Mi general, despláyese! ¡Hable lo que quiera usted! ¿Ah, se puede? ¡Se puede! ¿Cómo está, tarón? Mire, con confianza nomás. ¡Ah, ya! Quiero hacer una cosa, soldado. ¡Afírmate nomás, Pachu! ¡Púmbale, mi general! ¡Púmbale! ¡Es hombre, hombre y chiquitín! ¡Púmbale, mi general! ¿Póngale o punta? ¡Púmbale, mi general! Yo me voy a ir. ¿O sabes? Mira. Este quiero que tiene en la mano. Oiga, mi general, este es corredor de la bolsa. Ando con mi yogur yo. ¿Te gusta más el neo? ¿Neo? ¿Neo? Ay, súper rico, lo he visto, lo subió. ¡Silencio, paren! Se le murió el foto, mi general. Yo estuve en Londres un año. Puta que lo eché de menos. Me aburrí un poco. Estaba en la casa. Ahí no. Medio pasado ni lo puedo decir. ¿Qué hace el árbol, chapero? No, para. Estuve en Londres. ¿Usted cree que me aburrí? ¿Y ese? No, no, no. ¿Usted cree que me aburrí? No, señor. No, señor. Cuando venía la Lucía para Chile, ¿sabe lo que hacía yo? ¿Qué hacía usted? ¿Qué hacía? Llamaba a la Margarita. ¡Ah! ¡Oh, vale! ¿Y qué le decía a la Margarita? La Margarita se la encerró en la pieza. ¿Y? Y nos ponía... ¡Guaraca! Le echaba el portón abajo. Margarita, de repente se me cayó el bastón. Lo empecé a buscar. Saltaba. La Margarita me dijo, venía a cornetear a jugar al lucho. Así que ahora... Se cayó buena. Esto, general. Qué buena hora. Se la bola ahí, la bola. Mi general, lo echábamos de menos, usted. Yo le echaba de más. Ya. Ahora voy a buscarme el auto. ¿El auto? Sí, porque voy a ir a carretear. ¿A dónde va a ir mi canción? ¿Qué te importa vos? Chiquillo, ha sido un agrado. Ha estado con ustedes. Felicidades. Oh, general. Felicidades. Hola, que les vaya bien. Sí, pues, chao. Un amigo. Pa' tu perro. Ya. Chao, mi general. Adiós. Yo, ¿qué usted? Estoy firme como operar. Cayó el general con chuchuga. Ayudémoslo. ¡Pare, mi general! ¡Pare, general! ¡Sáeme el auto! Espérate, ahora, mi general. El auto. ¡Chao! 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 ¡Eso, con cara! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! Se basaron, ¿ah? Quiero decir en forma personal que los felicito a usted por este apoyo que están dando a nosotros los humoristas y los roteques, el Pato, toda esa gente. Se pasaron ustedes realmente. Un aplauso para ustedes. Realmente, buena onda. ¡Gracias! Y el entusiasmo más grande, mira qué bonito, las mujeres hoy están sacado la cresta esta noche aplaudiendo. Felicidades, chiquillas, ¿se han tomado su copetito? Eso, a la mujer le gusta tomar un copetito, como esas dos que le decía una a la otra, le decía, oye, ¿te tomáis un whisky? No, le comí a semar para las piernas, ¿se te duerme? No, se me abre.
Hay que tomar con ganas, mierda. Oye, vamos a la onda actualidad. Ahora ha habido problemas en este país. La están tratando de superar, ¿eh? Puta, que han tenido problemas con los temporales, güey. El gobierno les mandó internet a todos los campamentos. Andan todos navegando. No, de verdad. Hoy, este año ocurrieron cosas. Al avión de Pinochet lo va a comprar la Teletón. Claro, porque sube en silla y rueda y después sale caminando. Todo así. Lo importante es que las autoridades se han preocupado mucho de toda esa gente que ha sufrido. Le han llevado de todo, alimentos, colchones, médicos. Llegó un médico a un campamento, le dijo, señor, que tiene, sale, hijo, quiero que me revise, mire que, no sé, he hecho una revisa a los ojos. Le revisó los ojos, le dijo, mijito, le dijo, ¿sabe qué? En los ojos usted tiene hemorroides. Puta, le dijo, ¿por qué no me revisa el poto? A lo mejor tengo catarata. Pero aquí hay que pasarlo bien. Oye, las personas que están manejando, no tomen mucho, ¿eh? Mira, que están ahí con el asunto del alcohol, te sacan el parte, cale palo. Anda, dale, plata, te llevan preso por soborno, coima. Y eso no existe en este país. En otros países, sí. En México, Bolivia. Oye, en México le llaman mordida. Tú le das plata a la policía, es mordida. Venía una vieja en un auto, vieja. Esas viejas que mean en pastilla, Juan. Se tiran un pedo, crujen. Venía la vieja en el auto, la paró el policía. ¡Documento! ¡Ay, su policía, no traje documento! Y los documentos del auto, tampoco lo traje. El policía le dijo, lamentablemente, abuelita, va a tener que darme una mordida. La vieja le dijo, tendría que hacer una chupada, se me quedó la placa en la casa. Pero aquí se va a saber, ¿eh? Oye, el chileno simpático, se toma su traguito. Claro que los otros días salió un huevón del restaurante, bajo el cierre. Había un gato, lo mío entero. El gato le dijo, miau, y qué querí whisky, Juan. Hay otros que no toman, se quedan en la casa viendo televisión. Oye, dan buenas películas en el cable, ¿eh? Otro día están dando una película mexicana, Juan, en blanco y negro, a la Revolución Mexicana. Como ella, los buenos inmensos sombreros, Juan decía, ¡viva México, que viva! ¡Viva Emiliano Zapata, que viva! ¡Viva Pancho Villa, que viva! Un mexicano dijo, ¡que viva la menstruación! ¿Y cómo que la menstruación? Y dice, revolución, ¿qué me importa a mí la weá que corra sangre, mierda? Oye, tenía que ver, a lo mejor el chileno, las mujeres también. Esa señora que fue a La Vega a comprar, la pobre andaba cojeando con una malla. Puta, llegó ahí a La Vega, justo un caballero vendiendo tomate, le faltaba un ojo. Le dice, caserita, ¿quiere tomate? Sí, le dijo. Entonces usted escoja, y vos sois tuerto, chucha, tomate. Ahora andamos todos en onda teleserio. Puta, no hay pega con los mismos viendo teleserio. Ojalá que se arregle esta guarda en esta situación de la pega. Está mala, mala. No, estamos cagados. Se lo traía el cabrón chico con papá, quiero caca, ¿de dónde te saco, weón? Ese weón que andaba buscando pega todo el día con el mercurio y bajo el brazo. Llegó a una tienda, señor, buenas tardes, venía, pero el aviso, llévatelo, pues, weón. Mátala, weón. Pero hay weón, el patúo. Ese weón patúo que llega, señor gerente, quería hablar con usted. Dígame, si era tiempo que quería una entrevista con usted. ¿Qué será? Me como un poco, pero chucha, me cuesta, ¿eh? Quería aumento sueldo. ¿Hay aumento sueldo? ¿Cuánto ganas tú? 180 lucas. ¿No? Ah, estoy cagado. ¿Y cuánto querés ganar? Unas 250 lucitas. Mírale, te voy a dar 500 lucas. ¿Tenés hijos tú? Tengo 4 hijos. Y a un bono escolaridad para los cabros chicos. ¿Saliste de vacaciones? No, puro trabajar, no quiero salir de vacaciones. 2 meses de vacaciones, güey. Y te va a regalar un auto, pues, para que salga con tu señor del azul, a viajar, a conocer todo, pues. Ah, le dijo, señor gerente, le dijo, usted me está hueveando, vos empezaste primero. Hablamos de las teleseries. Oye, ¿te has dado cuenta? Teleseries que pegan en Chile, andan todos los buenos que quieren ser. Andan, bueno, quieren andar igual que los gitanos, los buenos. Para no bañarse, los cochinos mierda.
Había una gitana en la plaza sacando la suerte, un hueón la agarró por el huevo y le dijo, ¡loca! ¡Loca! ¡Dime la suerte, vos! La gitana dice, mira, paisano, aquí en la palma de tu mano tú tienes muchos millones. Tienes muchos millones. ¿No estoy hueando? Sí, muchos millones. Dijo, loca, ¿cuánto te debo? Tú, paisano, me debes 10 lucas. Saca de ahí. Me gusta el huevo, sí. Oye, que somos alegres, simpáticos. ¡Loco, pu! ¿Cómo ese huevo loco llegó al correo? ¡Señor, buenas tardes! ¿Qué pasó? Quiero poner un telegrama. Pero cálmese. Estoy calmado. ¿Qué quiere, igual? ¿Quiere poner un telegrama? ¿Cuál es el texto? Poner ahí, buen celado, mañana apenas llegue arrancado, te lo mando a guardar. Oye, huevonao, cálmese. Yo estoy trabajando y estoy poniendo un telegrama. Voy a hablar con el jefe. Apúrate, mo. Jefe, afuera un bon de generado, quiere poner un telegrama, dice buen celado. Mañana apenas llegue arrancado, te lo mando a guardar. El jefe le dijo, momento, señor, no es degenerado, usted es mal pensado. Ese hombre puede mandar a guardar un vehículo, un animal, una mercadería. Tiene razón. Vaya, discúlpese. Señor, dice el jefe, que ni un problema. ¿Qué te dijo, Juan? Ya, ponele ahí. Juan, se la mañana, pero llega arrancado, te lo mando a guardar. El Juan se puso a escribir. Señor, dijo, perdone, ¿cómo se pone Juan Cerlado? Bueno, a veces se pone así, otra vez así. Esos hueones locos, rayados. Otro día andaba un hueón en el centro con un calzón de la señora en la cabeza. ¿Y por qué anda con esa hueá? No, dijo, así me creo la raja. ¿Viste? Estamos cagados. Como esos hueones que están en el manicomio. Van para allá, señor director. Nosotros llevamos 2 años aquí de loco. Estamos aburridos, esta hueá. Nosotros estamos de más aquí. Así, queremos el alta. Quiero que nos des de alta. Estamos bien. Ya le dijo, mañana, primera hora, un examen y se van. Se arreglaron los locos los otros días. Buenos días, señor director. Buenos días, ya. Un examen, un par de preguntas y se van al tiro. Ya. A ver, no, nómbrame las partes del cuerpo. Ya, dijo el oso. Las piernas. Los ojos. El poto. Ya, anda de mancha, bueno. 2 años más. ¿Y vos? No, yo estoy bien. Nombra las partes del cuerpo. Dijo, la guata. Los dedos. La oreja. Ya. 6 años que se me. Y vos, no, yo estoy bien, doctor, dijo, yo no tengo problema. Vamos a ver. Ya nómbrame las partes del cuerpo. La oreja, los ojos, la nariz, la boca, la cabeza, el estómago, las manos y las piernas. Ah, no, extraordinario. Vos estás muy bien, ¿no? Inteligente. ¿Cómo lo hiciste? Puro riñón, señor director, puro riñón. Hoy. Si te encontráis con cagua, como ese huevón que se metió en un restaurante, puro bueno, lloro tomando. Se paró y dijo, ¿quién tiene cuchillo? Bueno, le dijo, yo tengo un cuchillo, salva juego. Yo también tengo un cuchillo, ya salva juego. Todos los buenos tienen cuchillo, los espero afuera. Se fue, pues. Los buenos, oye, buen, lloro, buen de ser bueno para la cuchilla. Buen dijo, lo cago yo, no, déjame a mí, yo saca un cuchillo, bueno, salimos para afuera. Y bueno, estaba afuera con una rueda de bicicleta, decía, ¡a gamba la fila! Ahora, los amigos, aquí hay muchos amigos en los videos, se juntaron esta noche, mucha amistad, y eso es bonito. Los amigos hay que quererlos. Como esos dos amigos llegan a hotel, señor, buenas noches. Queremos una pieza con 2 camas. Le dice, tengo una pieza, pero es una cama de 2 plazas. Pueden dormir juntos, puta, hace 15 años que estamos amigos. Así que, somos amigos, nos queremos mucho. No tenemos problema en dormir juntos. ¡Ya! Se acostaron los buenos. 1 de la mañana despierta uno. Compadre. Compadrito. Compadre. ¿Sí? Una consulta, compadre. Dígame. Usted me lo está poniendo, compadre. Compadre, dígame la verdad, ¿me lo está poniendo, sí o no? No. Mire, compadre, yo el poto no lo tengo muerto, estoy sintiendo lo que hay en paz, compadre. ¿Me lo está poniendo, sí o no? Hace 15 años que somos amigos, compadre, dígame la verdad. Puta, compadre, ¿sabe? La verdad, las cosas que no aguanté, dijo, y
Pero si quiere se lo saco. No, no, no me lo saque, pero no me mienta el huevón, ¿eh? No, no, no. Oye, se cuentan tantas cosas. Dice que después que un Augusto llegó a Chile, puta, llegó al aeropuerto, le pusieron el Viagra, apenas lo tocaron, se paró al tiro. Pues. Es con música la weá. No hay nadie, están penando, conchetón. Más rato te toca ahora. No, de verdad, cuando llegó a Chile, agarró el avión, después a la casa, al tiro a Melocotón. Ahí nadie lo empezó a huear. Con su familia, con sus nietos. Un día con short salió por la orilla del lago, tiene un lago propio ahí. Andaba caminando, cayó el agua, no sabe nadar. Oye, una persona que no sabe nadar, en su desesperación grita y dice lo que quiere. Imagínate un Augusto pidiendo auxilio, decía... ¡Auxilio, socorro, conche, mi madre, me ahogo! ¡Hay gente! Habían, pero se hacían los hueones. Ahí aparecen los cabros chicos. ¡Loco, mira, se está ahogando uno de los topping! Le tiraron rama, lo sacaron. Cuando estaba afuera, le dijo... Gracias, mijito. Han salvado al Mesías del país. Quiero que me pidan lo que quiera, se lo voy a conseguir inmediatamente. Cabros chicos, con Augusto, ¿podría regalarme una bicicleta mountain bike? Haga cuenta que está pedaleando, hueón. El otro, que me gustaría que le consiguiera el trabajo a mi papá. No me dice que su papá está sin pega. Y se lo voy a meter de concejal, güey. Flojos, los culiados. Pega para el papá. El más chiquitito lo miraba asustado así. ¿Y usted, mijito, qué quiere? A mí me gustaría que me regalara un potito nuevo. ¿Qué? Que me regale un poto nuevo. ¿A quién quiere poto nuevo? Que le pido un poto nuevo cuando le cuento a mi papá que lo salvé, me va a hablar la raja una patada. Hablamos de los viajes. Hablábamos de los viajes en avión. Puta, en un avión a Estados Unidos, dos maricones, man. Uno decía al otro, oye... ¿Qué se sentiría hacer el amor a 30.000 metros de altura? Oh, dijo, debe ser fabuloso. ¿Podríamos hacerlo? No, le dijo, mira a los pasajeros, ¿cómo están? A la noche cuando apaguen las luces. Ya. Apagaron las luces en el avión, silencio total. Maricón le dijo, ahora. No, le dijo, están despiertos. No, si están durmiendo. Están despiertos, caliente mierda. Están durmiendo. Se paró Maricón. Dijo, mira, para que veas tú. Medio el pasillo dijo, ¿quién tiene un cigarro que me convide? Silencio total. ¿Viste que están durmiendo? ¡Dele guasca en el asiento, mierda! Otro día se levanta la azafata por la orilla de los pasajeros. Frente a la mariconcita ahí en Guana así. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó, señor? Señorita, ¿sabe que no podía dormir en toda la noche con este dolor de muela? ¿Y por qué no pidió un analgésico? Si cayeron frente a mí un cigarro, se lo culiaron toda la noche. No, si esta cuestión es así, man. Es que el chileno ha acelerado, man. Salía al centro, todo el mundo corre, man. Otro día estaba en el centro, va a ser un weón rajado, la compadre, ¿para dónde? Ah, no sé, weón, pero voy a pura agua. Ese weón que baja un amigo se mete a un kiosco, señor, deme un diario, ¿qué diario? Cualquiera estoy que me cago, concha. Rápido. Hoy vivimos acelerado, man. Saludó a la que llega a la casa, le dice, mamá, te cuento, venía en un colectivo, venía un tipo tan cargante, me dijo, si me acostaba con él, me regalaba este reloj. Estuve así, bueno, a propósito, hermana, bueno, tengo una hermana tan caliente, plancha las camisas con la mano, la guana. No, es realmente así, ¿eh? Y en la mañana va a misa, la huevona. A misa, huevona, ¿quién la cree? Oye, a propósito, misa, había una misa, terminó todo... Se va toda la gente que es un puro hueón en la iglesia. Dice, padre, me quedé al final de la misa para felicitarlo. Realmente extraordinaria la misa, la cagó, ¿eh?
Hijo mío, por favor, ten cuidado con la iglesia. No, padre, es que la cagó. La misa buena, el sermón que se mandó, puta, la cagó, ¿eh? Extraordinario. Hijo mío, te reitero, por favor, no quiero garabato en el templo de Dios. Puta, que es porfiado, padre, el sermón bueno la cagó. Que aparte la cagado, pensaba darle 500 lucas para la iglesia. No estoy hueando, hueón. Oye, si pasa, pasa de todo en este país. Ahora te han controlado la velocidad, ¿para qué? Ay, huevones, porfiados, curados, los oí un hueón por la carretera, 140 kilómetros, hueón, con una mina agarrando, manejada con un puro dedo, con mal, hecho un peo. Puta, de repente se le da el auto, una reja, cortó la reja, mató una vaca, botó unos árboles, quedó enterrado en el barro, la mina de hocico en un pochero al frente. Llega carabinero en moto. ¿Viste cuánto lo cagó que te mandaste, chiste, no eres? ¿Ah? Estábamos cachando, huevón. ¿Vos crees que nos estábamos vigilando? Mira, de allá mi cabo te estaba cachando, chiste, no. Mira la cagada que hiciste con chiste, cortaste ese cerco. Mataste una vaca, huevón. Botaste un árbol. Y la mina, huevón, yo sigo allá. Y aún no te pasó ni una hueá. Puta, ¿y no le he revisado la mano a la mina? ¿No? Oye, ¿qué? Pasa todo eso. Oye, te tomáis un copete, weón. ¿Qué a la cagada? Como ese weón que estaba en un auto llorando. Carabinero, ¿qué le pasó a mi cabo? Ya dice, no se puede vivir en este país. No, yo me voy a ir para otro país, mi cabo. Esta weá ya no estoy más aquí. A pescar mi familia, bien. Mi familia me voy a esta weá. No, no, nunca más. ¿Qué te pasó, weón? Mire, mi cabo, subo al auto. Mire los buenos escarados, ya lo tienen. Mira, mire, esos coches suben. Me robaron el volante, la caja de cambio, los frenos, weón. Pásate para adelante, weón. Ay, que la caga. Claro, el copete, weón. El pato al principio hablaba de la droga, realmente esta weá ya me un pasadizo, chico. Hoy el otro día pillaron un barco 500 kilos de droga, weón. Quemaron 300, weón. Ya no hay conducta, weón. Weón lo pillaron con las más en la mano. 5 kilos, weón. La policía dijo, ¿qué estáis haciendo con los 2 kilos, weón? ¿Ah? Ya, ya. Vamos detenido. Oye, se lo llevaron detenido, weón. Pasó al juzgado. A rato sale el actor y dijo, ¿qué pasa el weón del kilo? El juez lo entrevistó y dijo, ándate para la casa, mierda, ¿cómo dejar preso en un papelillo, weón? Ya, ya. Oye, todo hace mal. Claro, si te ponía a tomar copete, weón, que a la cagada. El chileno se transforma. Supongo que van saliendo una fiesta, güey. 6 de la mañana. Chao, compadre, chao. La mujer le dice, vamos. Puta, no queda nada más, pues, igual es porfiado, que quiere ir a tomar. Ya vamos. Normalmente la mujer siempre tiene que andar sujetando al güey. Ya, caminando. Vamos a este auto. Allá a la puerta está el auto. Yo manejo, ya manejo. Güey. De repente el güey paró, se afirmó en una puerta. Dijo, María, ¿qué? Pues mi mujer. Sí, pues, me quería. Claro que quiero, si soy tu mujer. Subo por la corneta. ¿Qué? Subo por la corneta, weón. Y afirmado en la puerta. Pero mira cómo se te ocurre, weón. La gente todo mira. ¿Me quería o no me quería? Si te quiero, subo por la corneta. ¿Qué te cuesta? ¿Me pasáis? Y afirmado, weón. Subo por la media hora. A la media hora se asoma un weón del segundo piso. Le digo, señora, ¿por qué no le chupa la corneta al weón? Porque suelta el timbre. Es así, weón. Pero es rico cuando hay esas fiestas. ¿Te has dado cuenta? Cuando estáis en la fiesta todos felices, weón. Porque normalmente el chileno llega a la casa de vieja y una fiesta en la empresa. Y yo, no, si para los puros hombres. Ay, ¿a qué hora va a llegar? No, esta weón se larga. ¿A qué hora? Tarde, a las 11. No, si me dijeron,
A las 11. Pero vieja, que nos citaron a las 10:30. A las 11, bueno, aquí mando yo. Cuando salí con horario de la casa, salí bajoneado. Porque está ahí en la fiesta mirando la hora. Bailando cortito, mirando para todos lados. ¿Te sacan la película? Mira, ese buen Macabeo lo manda. O te manda a tu mujer para nada, po. ¿Por qué miráis la hora? Un reloj nuevo, po. ¿Y por qué tomáis cortito? No, tu mujer te pega si tomáis, po. No me pegan, toman. Tumor, po. Toma, bueno, es malo lo curar. Malo, bueno. Todo irraje curaron así, po. Ahí yo me doy cuenta que la mujer chilena cacha que su marido algo le pasó porque no ha llegado la hora. Y la mujer se pone nerviosa. Se sienta en el living a ver tele, wea, no ve nada. Se pone negra, no hay qué mierda hacer. Va para la pieza, le pega a los cabros chicos, abre el refrigerador, se pone cachirul, una bata larga. No sabe si es el Espíritu Santo que anda hueando. Loca, con un lulero en la mano. 5 de la mañana aparece el buen raje, curado. Buenos días, viejito rico. ¿Llegaste? Claro que llegué. Po. ¿Y esta sonora es llegar? Curado le miró el lulero, le dijo, ¿y esta sonora de amasar, buena? Inconsciente mierda. Oye, pero un día me gustó una fiesta, me gustó la actitud del jefe. Dijo, este fin de semana, fiesta para todo el personal con la señora. Todos los buenos, ¿qué? Con la señora. Al chileno no le gusta llevar a la mujer a la empresa por ningún motivo. Para nada. Porque si tu mujer es bonita, la van a mirar toda la noche. Y si es fea, te van a guayar todo el año. Y capaz que te lleven preso por andar con mono, güey. Por eso cuando llegas a la casa, la mujer te dice, hola, mi amor, ¿cómo te va? Bien, po. ¿Cómo te fue en el trabajo? Igual que todos los días, güey. Pero te noto raro, güey. No, es que en la empresa los güeyes no tenían nada que hacer, güey. Flojo de mierda, se le ocurre hacer una fiesta, güey. Mira, güey. Y la cagaron, po. ¿Por qué? Tengo billarte, güey. Mire el huevón maricón, güey. La mujer al aire, qué rico. Esas fiestas lindas, la mujer llega súper elegante, no tengo ropa. Pídele el abrigo pelú a la de cien al lado. Y si hace calor, te lo ponía al revés, po, güey. Claro, güey, los zapatos y nadie, las tapillas están chuecas, baila y pa' un puro el agua. Esa mujer se puso a llorar y lo retaba con justa razón. Desgraciado infeliz, soy cagado conmigo. El otro día te pedí sombra para los ojos, me compraste un gorro con visera, güey. Pero no se dio por vencida, con la acuarela y los cabros chicos se pintó. Con un tizón se hizo las rayas de oreja a oreja. Vestido con mailacha, con sándwich al cayota. No tenía panty cuando se puso medias de fútbol. En vez de laca, agua con azúcar. 60 moscas en el moño, güey. Le dice, mijito, vamos a la fiesta. ¿Qué? A la fiesta que tiene usted en la empresa. ¿Y vos crees que es fiesta de la tirana, mierda? ¿Cómo te hallan esa facha, güey? Sabré los sicones son los güey. Pero la mujer se arregla y se demora más que el hombre. Porque tiene que salir linda. ¿Se ha dado cuenta? Y la mujer se pone nerviosa. Apúrate, pues, vieja, oh. Ya, se mete al baño. A rato sale con la toalla aquí y la cueva afuera. Sostén calzón. Dijo, apúrate, pues, mierda, oh. Sí, mi amor. A rato con el pelo mojado, mijito, porque veme ahí la cómoda. No habrá una tirita para hacerme un cacho. No, pero tengo un cacho para hacerte tirita. ¡Apúrate, bro! Es rico cuando llegáis con tu mujer a la fiesta. Hoy la cena, los discursos, el entregue premio, baile, 4 de la mañana, todas las mujeres conversando allá y los hombres acá. Y las mujeres cuando van al baño nunca van solas, van de a 6. De un grito de guerra, ¿cierto? Agarra la cartera al baño, llega ya una, se baja los calzones, la otra 5 mirando. Yo les voy a contar a ustedes, chiquillas, los hombres, cuando vamos al baño a las 4 de la mañana, somos un espectáculo. Ustedes los ven entrar, no tienen idea. Mi hijita, voy al baño, 10 hueones al baño. Imagínate, llegan al baño los hueones, empiezan a alinear. Cuando creen que están alineados los hueones, empiezan a buscar. Chucha, yo lo sabía, hueón. Claro. El copete, el frío, se te abotona, se echa, bro. Y si soy guatón, te diría guataganero buscando la corneta. No la encontré. Cuando logramos agarrar la miseria, mira la actitud que tomamos.
todos los hueones mirando un azulejo. Y empezáis con esos movimientos, rodillas, como que se te va a caer el poto, no se cae. Y ustedes han de saber que la mía ha curado larga y aburridora. Todos los hueones, de repente me quedan de marear en la canaleta. Las típicas colillas de cigarro. Ahí empiezan todos los hueones. Incluso se te llena la mente el Nintendo que nunca tuviste cuando chico. Como sacándole el filtro al cigarro. Y hay un hoyo hasta que lo echan adentro. Y otros hueones se les corta el miedo antes, la corren con la mano para no perder. De la fiesta. Y las mujeres se ponen lindas cuando van a la fiesta y se demoran. Mira, venía una señora, una niña está en el baño, va a la pieza así, con la pura toallita. Y el espejo como que la llamó. Sacó la toalla, totalmente desnuda, empezó a mirar. Se daba vuelta, levantaba los brazos, tomaba el pelo, las piernas, los senos, todo. De repente pega la mirada así y se pone la mano aquí, en el oso peluche. Y le conversaba, mira qué cosa más tierna, le conversaba, le decía, gracias a usted tengo una casita. Gracias a usted tengo un autito. Gracias a usted tengo una cuenta bancaria. De repente se puso a mirar. Le dijo, pero no llores, si no la estoy retando. Muy amable, muchas gracias. Chao, gracias. Y que el video salga muy bueno. Vamos todos a bailar, con los chicos a gozar, con este ritmo tropical. Todos vamos a bailar. ¡Hey! Vamos juntas a bailar a esta fiesta tropical, con los chicos que esperan pacientes para vacilar. Y yo me muero por ir, un día yo quiero bailar toda la noche sin parar. Y yo me muero por ir, un día yo quiero bailar toda la noche sin parar. Bailar, tropical, nunca jamás se olvidará.
¡Eso! ¡Dale, papi! ¡Eso! ¡Para mí! ¡A la otra! ¡Palmas! ¡Baila, papi! ¡Baila, baila, baila! Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado y me has hecho muy feliz. Que cuando no estás me falta el aire, eres la razón. Por favor, nunca me falte, porque lo eres todo para mí. ¡Palmas! ¡Eso, papi! ¡Con swing! ¡Para ti! ¡Nunca me falte! ¡El ñato! ¡Nunca me engañe! ¡Nunca cierro! ¡Te quito, amor! ¡Escucha tu madre! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo están? Oye, ¿qué hay ánimo? ¿Hay ánimo esta noche? A ver, vamos a ver al tiro, ¿eh? ¡Eo, eo, eo! ¡Chiripón, chiripón, chiripón! ¡Oye, los guayos rotos, weón! ¡Matico, matico, matico! ¡Al chico le gustan! ¡Marmaja, marmaja, marmaja! ¡Emana, emana, emana! No, señor. Mira ese conche su madre, qué sapo, weón, ¿no? Ya, oye, qué lindo, weón, mira qué linda esta gente, qué precioso. Que el cariño que le dan a los artistas chilenos, a los humoristas chilenos, weón. Mira, está nevando, allá está nevando. El ahí está, mijito, anda con chaqueta de cuero negra. ¿Venís de un incendio, weón? Oye, gracias por estar con nosotros esta noche, chiquillos. Ese aplauso para ustedes mismos. ¡Vamos, chiquillos! ¿Cómo estáis, chicos? Aquí estamos, compaíto. Bien, ¿cómo te ha ido en tu perra vida? ¡Guau! Wow. Escucha que estoy chistoso. Bueno, ¿sabes nada, compaíto? ¿Sí no me has contado, po, weón? ¿Sabes que me llamó la Marcela? ¿Pero anoche llegaste a tu casa? No, wey, po, weón. Estoy de santo, po, weón. ¡Ah, estáis de santo! ¡San maricones hoy día! No, no, no. San Raúl. San Raúl, dé un aplauso que está de santo este weón. 21 de junio. De santo el chiquitito. Oye, mire, hombre, que me ha llamado, que me ha llamado. Me ha llamado la Marcela. ¿Te llamó la Marcela? ¿De dónde te llamó la Marcela? De Italia, pues weón, Marcela. ¡Ah, de España! Santo medio weonado, no, coche. Te llamó de España. ¿Qué te mandó a decir? ¿O te llamó por teléfono, claro? Sí, me dijo, ¡oye, Raúl! No, no, primero que nada. ¿Sí? Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, claro. No te puede llamar sin teléfono, la buena. La raja el teléfono, ¿eh? Ya. ¡Aló! ¡Aló! Perdón. ¡Aló! ¡Sáquense la vieja tonta, sapi, la concha de tu madre! Oh. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? El descuelga el teléfono. Se cruzaron las líneas. Salió, te salió como la huelcha y te venía el puente. Ya. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, Raúl! ¿Qué nada? ¡Soy yo, la Marcela! La Marcela te llamó de España. ¡Qué lindo, güey! Ya, cuéntame, ¿qué más te dijo? Mira, me dijo... ¿Sabes qué? Yo mañana
Chile. ¡Arriba Santiago! Sí. ¿Y ahí? Me gustaría que tú me fueras a buscar. Yo le dije, ¿cómo no, amor mío? ¡Oh! ¡Tío! Es la chupacabra. ¿La chupacabra? Sí, no, es que yo hablo al revés. ¿Pues cómo le dices entonces? La cabra que lo chupa. ¡Oye, Raúl! ¿Qué pasó con estos garzones, tontos? Garzones. Señores, por favor, no me piden los garzones, que nosotros estamos actuando, que se dejen de huellar, después piden lo que... ¡Mijita, por favor, siéntese! ¡Amor mío, qué me has...! ¡Uy, qué me has...! ¿Estás con tu marido? ¿Estás hueando con otro hueón? Oye, me dice... Oye, Raúl, ¿sabes qué me llamo? Me gustaría que me fuera a buscar. Ahí quedamos. Ya, ¿la fuiste a buscar en el aeropuerto? Sí, yo la fui a buscar en mi autito. Ya, en el Fiat. Ese Fiat, el rojo. ¿El rojo? Sí. ¿El rojo? No, se calienta un poco de repente. La voy a buscar. Ya. Y la espero así en el aeropuerto. Ya, la fuiste a buscar en el aeropuerto en el Fiat 600, el rojo, ya. ¿Y? ¡Raúl! ¡Aquí estoy! ¡Amor mío! ¡Mira, acá, mi tenica! Y viene conmigo, y de repente ella se sienta al lado mío, en mi autito, y me dice... ¡Oye, Raúl! ¿Sabes que estoy... súper excitada? Mm. Y yo le dije... ¡Te felicito por tu éxito! Veo que no soy hueón yo... Ese no soy un guan intelectual, pongo. Pero por supuesto, no faltaba más, pequeñín. ¡Qué odio! Ya, ¿y qué pasó después? Cuéntame, ¿qué pasó después? Me dice... ¡Oye, Raúl! ¡Estoy tan excitada! ¿Qué le dije? ¡Te le explico tu éxito! Ya, salió buena esa. ¿Y ahí? ¡Oye! ¡Méteme la mano! ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¡Méteme la mano! Ah, en el Fiat 600 al lado te dijo que te metieras en la mano. Sí, y yo como pude, le introducí mi mano. Bueno, así es, guapo. ¿No? Y allá después me dice... ¡Oye, Raúl! ¡Estoy tan excitada! Me ha gustado. ¡Méteme la otra mano! Ahí la cagó. ¿Cómo era? Yo como pude... ¿Ya? Le metiste la otra mano, las dos así, justo, ya. Ahí. Ya. Está así, incómodo. Ya. ¿Y? Y al día después me dice... ¡Oye, Raúl! ¡Aplaude! Ahí la cagó, ¿ah? ¿Eh? Oye, no puedo. ¿Viste que estoy apretadita? Y obviamente... Ya, ¿y qué pasó después? ¿Para dónde te fuiste con ella? Porque está ahí incómodo en el Fiat 600, en el rojo ahí. Te fuiste, yo creo, que a un cinco lechas. Te fuiste igual para otro lado. Me la llevé a un hoteleli. ¿A un hoteleli? Sí. ¿A qué? A Chantal de Piccolo. Ya, de la metiste. Manito. ¿Ya? De la manito. Dejé estacionado el auto porque había restricción vehicular en ese tiempo. Aquí, justo acá, lo dejo. ¿Ya? ¿La tomaste de la manito? La tomé de la manito. ¿Ya? ¿Te fuiste con ella caminando? Sí. Ya. ¿Caminándome? Queda lejos la weá, ¿eh? Sí, queda lejos. Ya. Los voy a tener toda la noche hueando aquí. Llegaba al hotel y aparece un luminoso que decía coito al paso. Original. Folclórico. Criollo. Of course. Oh, of course. You speak in English? Yes. That's very good. Yes. Everybody? Everybody. Gusta pichulation? Yes. Yes. I don't like it. Oh, yeah. Yes, somebody now. Are they ready? Oh, yeah. Yeah, me está hueadita. Sí, nos introducimos a oxizar la cocó. No entiendo. A matar la gallina, pues, weón, no. Ah, ahora entiendo que yo nunca me he metido esa weá a los hoteles, toda esa weá, los dueños de videos pasan metidos en esa weá nomás. Y esa weá es el chiste.
Oye, los garzones, porque no se dejan que te huellan ni que la cámara, conche tu madre, ojo. Te pasé ahí más que guitarra canuta, conche tu madre. Oye, pasa lo siguiente, que había un problema. ¿Cuál es el problema? El problema que había en ese instante. ¿Ya? Llega y la señora me dice, se cayó que hay una pura pieza. ¿Cuánto? Hay una pura pieza. Era mi langosa la buena, ¿eh? Sí, tengo que cambiar de bombo, weón. Hay una pura pieza. No sabía eso, ¿no? Y esa pieza tiene camaote. ¿Qué es esa, weá? Camaote. ¿Camaote? Camarote, weón, camarote. Ah, ya. Y ahí, para abajo en el camarote, está comiendo un viejito, un abuelito. Un abuelito, no un abuelito, no, un abuelito. ¿Un abuelito? Un abuelito. ¿Y ahí? Y si usted no me tira en bulla, yo pienso que el viejito no va a alegar para nada porque... Por supuesto, pero... tienen que dejarlo dormir los abuelitos, pues, bueno. Obviamente. Ya, y sí que se introducieron en la cama de arriba, usted. Sí, yo le dije que no hay problema, señor, no hay problema. Estaba cayendo. Y yo nunca estoy cayendo. Y subimos, y a esta mujer, ¿sabe qué le gustaba a la abuelita? Que cuando estuvimos en el instante, en el huevo, que yo decía limón. Ah, le gustaba hacer el amor con la fruta a ella. Exacto. Ya, ¿y qué pasó, eh? Yo decía limón. Ella decía naranja. ¡Pómelo! No, yo no. Yo no puedo con vos, no me gustan los maricones. Limón, naranja. Pómelo. Limón, naranja, cinco barrillas con chedubal, está más jugosa la guasa. Y el viejito salta abajo y dice, oye, ¿qué tanto limón y naranja, Juan? Me está saltando el jugo bajo. Bueno, sí, te han. Oye, ¿qué venía? Ya, déjate, voy a mierda. ¿Y qué venía a tionearme la yopa? Como si la agua fuera tuya, vení a tionearme la yopa. ¡Se tu madre! Vos sos muy mago conmigo, igual que mi papá, que era muy mago conmigo. ¿Tu papá era mago? Malo, weón, malo. ¿Por qué era malo contigo tu padre? Cuéntame qué barbaridad te hacía. Yo cuando estaba chiquitito... ¿Hace poco? Me llevaba a andar en bote. Mira qué lindo te llevaron en bote. Y de repente me tiraba en medio del lago. ¿Y ahí? En medio del lago. Ya. Me tiraba así el viejo a mí, en medio del lago. Pobrecito, ¿cuánto te había costado llegar nadando hasta la orilla, weón? No más me costaba salirme de adentro el saco. Era muy malo mi papá conmigo. Oye, cuéntame, ¿qué más? ¿Qué barbaridad más te hacía tu padre, weón? Oye, para Navidad. ¿Ya? Para Navidades, mi papá me llevaba a andar en trineo a Ponote. Mira qué lindo lo que puede hacer tu... ¡A Polo Norte me llevaba el padre! Oye, lo más lindo que puede hacer un padre es llevar a su hijo al Polo Norte, andar en trineo, los pasajes, la estadía, la comida, es mucho dinero, weón. Yo creo que tu padre ha hecho una buena obra contigo. Sí. ¿Y vos quién creís que acarreaba el carro, weón? Yo los lagartigazos en la espalda. Yo te dije, no grabemos esta weá porque hacen como la weá, weón. Pero vos dale, que dale, que dale. ¿Y viste la weá que sucedió? Ningún weonaje se rió en este momento. Oye, chico, cuéntame una cosa, ¿y tu reloj? Cuá, el que te regalé, pues, bueno, antimagnético, antigolpe, antiagua, antitanque, antitola, weá. Sí, me lo robaron antiayer. No es que me asaltaron. ¡Ah, te asaltaron! Me asaltaron, me quitaron el hielo, un zapato, a billetera, todo. Bueno, tú siempre andas con revólver. Menos mal que me lo escondí bien, o si no, también me lo quitan, weón. ¡Te le fuiste encima inmediatamente! ¡Le fui encima de él! ¡No, sí, weón! ¡Mire vos cómo me pegaba ese weón! Me puso una pata por aquí, una pata por acá y me puso la corneta en los hijos, weón. Bueno, ¿y por qué no se la mordiste, weón? ¡Era la corneta a mí!
chico, pero no hueón. Oye, ¿qué pasó después del asalto, chico? Mira, después, tío, camarada. Después de este individuo me hayan golpeado. ¿Que te hayan tratado mal? Exacto. Muy bien. Me dirijo hacia un amigo. Un amigo. Bom, me subo, me siento y me quedaron mío. ¿Y? Y soñé contigo. Oh, no te voy a ir. ¿Y qué soñaste? Que tú y yo. Oh, uy, maricón argentino. Andabas en un bosque. ¿Viste? Y no tengo hambre. Cuando tú de repente te caíste un lío. ¿Yo me caí un río? Sí. Pobrecito. Y yo empecé a suplicar al señor. ¡Dios mío! ¡Ayuda a mi amigo que te está ahogando! ¡Ayúdenme! ¡Dios mío! ¡Ayuda a mi amigo que te está ahogando! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi amigo glu glu glu! ¡Ayúdenme! ¡Mi amigo glu glu glu! ¡Pídeme una cuerda! ¡Mire, se está ahogando y más encima se quiere un cable, weón! ¡Se está ahogando, mi amigo! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando, mi amigo! ¡Ayúdenme! ¡Mire, se está ahogando! Y me contestó el señor. ¿Y qué te contestó él? Hijo mío, no te preocupes, la mierda flota. Señoras y señores, esta noche vamos a traer a este escenario a un artista consagrado de fama internacional. El aplauso para recibir en este escenario al maricón número uno de México. El aplauso se escucha para el incomparable, el inconfundible, Juan Gabriel. Quédate con papera, güey. ¿Y esta callampa quién la mandó? ¿A quién se parece esta weá? Estoy pidiendo a Juan Gabriel, mira la weá que me mandaron para arriba, weón. Y tan brillante para ir por la discoteca con esa weá. Juan Pablo, soy yo. ¿Quién? Yo. ¿Te parecía Espiri González, coche? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quién soy vos? Pepe Sueno, weón, no. Muchísimas gracias por estar aquí en esto que es una realidad, ya no un sueño. Y esta canción quiero dedicar con mucho amor y respeto. ¿A quién, oye? A los maricones Centauro. También te queremos, Raúl. Maestro, por favor. Esa camisa la compraron en Sema Chile, continuó. Ya vamos. Maestro, por favor, póngamelo. Bueno, ustedes saben que Juan Gabriel canta la raja, compone la raja y también la presta. Juan canta. Sí sé, sí sé, sí sé. Sí, adelante, Juan. Adelante, Juan. Súbete el cierre. ¿Qué, weón, te pasó con la música, weón? Ya, canta, Juan. Tenés menos fotos que un chuzo contigo. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, que la iglesia es andaliza. Un paseo de Juan Pablo en la plaza, y veremos, veremos lo que pasa. Una que otra mirada más, mirada viene, mirada más. Una que otra mirada más, mirada viene, mirada más.
50 monos, coche. Ya, maestro, por favor. Póngala. ¿No? Una más. ¿Mucho? ¿Pitao? Qué bonito. Me gusta más, ¿cierto? ¿Estás enojado? Sí, estoy muy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque yo quiero cambiar el nombre. ¿Tú? ¿Tú querés cambiar el nombre? Sí. ¿Y por qué no te cambié la cara, conchito? ¿Tú querés cambiar el nombre? Sí. A ver, ¿cómo llamarte? Yo llamarme... Pico en vuelo. Tú llamarte Pirulín en vuelo. Pirulín en vuelo. ¿Y cómo querer ponerte? Aterrizando en el pirulín. Buena, buena, buena. Dice así. Déjate, weón, no. Maricón. Oye, si el pato ya viene, ya viene. El mecánico reculeado me tenía enfermo, weón, no. Bueno, ¿estos weones son dueños de video o los trajeron de la Carlina estos maricones, oye? Sí, ya. El pato. Después te vamos a echarte la weá para acá, weón, no. Sí, nosotros somos primeros. Yo no sé cómo hay gente que se levanta a las 4 de la mañana a hacer pan para que se lo coma ese conche su madre, weón. ¿Alguien más quiere decir algo? Canta Juan. Sí, sí. Después viene el pato. De las 3 de la tarde, esperando esta grabación. Canta Juan. No sabía de tristeza. ¿Les gusta el mariconeo a estos jugadores? Ni de lágrimas ni nada que me hicieran, llorar. Yo sabía de alegrías porque a mí desde pequeño te lo puso tu papá. Yo soy tu papá. El mecánico es mi mamá. Eso. Este Juan es tan maricón que se sacó un ojo para tener otro hoyo, Juan. Eso. Esa buena chica. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. ¿Cómo quedaste? Mi ovario. A
¡Ay, cómo que yo! Yo era y muy feliz. ¡Ándale, manito! Yo vivía. Como la wea, pero vivía igual. Yo vivía muy bien. Señoras y señores, esta noche vamos a acompañar a cantar a este gran artista internacional. ¿Acompañamos a cantar a Juan Gabriel? ¿Sí? La canción del ya está. ¿La canción del ya está? Sí. A ver, ¿cuál es, oye? Esa que dice, ya está que... conocí eso. Vi la vida con dolor, oréjame. No te miento, fui feliz. Eso. Ba, 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 ba. Aunque con muy poco amor. Larry. Y muy tarde. Que no te debía más. ¡No! Mucho más. Pan, 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 comencé a vivir. ¡Cante, cante! No te miento. ¡Todos cantan! ¿Qué dice? Ba, 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 ba. Aunque por muy poco. Y muy tarde. Y muy tarde. Te cantan lindo la cagada. Eso. Yo tampoco. Yo jamás sufrí por delante, por delante, por delante. Ay, pero yo jamás. ¿Te llamas a rubia? La chucha. La chucha te va a sacarte en la cama, conchero. Pero yo jamás. ¿Qué le gusta? ¡Abrán! No, si te lee los labios, no te preocupes, weón. Pero yo jamás lloré. Por detrás, por detrás, por... Esa corbata, ¿cómo se llama? Musical. Música. Toca la corneta. ¿Le gusta el regalo? ¿Te están tocando la raja, Juanga? Me pillaron bostezando, weón. Pero... Te pillaron la carie. Yo era muy feliz. Por delante, por detrás, por todos lados. Du, 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 du. Pero desgraciadamente. Fernando, cuando te encontré, eso. Para,
Yo no quiero que me diga así, si valoro la pena el haberte conocido, porque no te quiero ver. Y es que fuiste muy mala, fuiste mala conmigo. Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Ahora sí paso. Ya no quiero que me digas. Ahora sí paso, si porque no la pena. Ay, haberte conocido, que no te quiero ver. Ahora sí paso. Ahora sí paso, porque no la pena. Ay, por eso no te quiero. Si valiendo la pena, ¡hey! Ay, haberte conocido, porque no te quiero ver. Ahora sí paso, ahora sí paso, y te vas a dormir. Ay, por eso no te quiero, no te quiero ver jamás. Oh, yeah. Oh, yeah. Sin tu amor, hey, y las palmas.
caliento. Sueño que desvuelve y me acerca suavemente. Me toma de las manos y me dice dulcemente: Nena, eres para mí. Yo quisiera que este sueño se hiciera realidad. Tenerte siempre cerca a cada momento. Decirte que te amo y que ya no aguanto más. Decirte al oído repitiendo sin cesar: Tú, mi amor, serás para mí. Cuando pasas, mi amor, siento en mi corazón un fuerte latir y solo es por ti. Existe mi vida si no estás aquí. Vivo pensando solamente en ti. Los días y las horas pasan lentamente sin tu amor. Existe mi vida si no estás aquí. Vivo pensando solamente en ti. Los días y las horas pasan lentamente sin tu amor. Existe mi vida si no estás aquí. Vivo pensando solamente en ti. Los días y las horas pasan lentamente sin tu amor. Existe mi vida si no estás aquí. Vivo pensando solamente en ti. Los días y las horas pasan lentamente sin tu amor. ¡Hey! ¡Y las palmas arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Hey! ¡Gracias! Muchas gracias, chiquillos. ¿Se pasaron? ¿Se han fijado ustedes que en la, una vez llegó un huevón a la casa así y llegó enojado con la señora, huevón, porque venían de una reunión de amigos? Entonces, en la reunión todos hablaban, huevón, de que todas las señoras le chupaban la corneta al marido, huevón. Y el huevón se sentía así como raro porque a él nunca le chupaban la corneta, huevón. ¿Cachai, weón? Y el weón emputecido llegó a la casa, weón, pescó la puerta, le pegó una patada nylon, weón. Pescó a la señora y le dijo: Mira, weona, yo vengo enojado contigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Cómo que qué me pasa, weona? Mi amigo, a mi amigo, todos los weones le suban la corneta, y vos a mí no. Pero si es normal. Pero, Fernando, tú sabes que eso no me gusta a mí. Es cochino. No puedo. Yo no puedo hacer esas cosas, Fernando. Pero por favor, que te cuentes si todos mis amigos le chupan la corneta de ese rico. Yo no sé lo que es eso. Ya, Fernando, yo te voy a decir una cosa. Hoy día te chupo la corneta. Y el Fernando dejó cámara, amigo, Claudio, todos los hueones. Y se acostó a las 3 de la tarde, weón. Y se masajeaba la weá así para que estuvieran, pero a punto, weón. Le creció tanto la weá que parecía humorista el weón. ¡Chucha, weón! En eso la señora, como no, ella no quería chuparle la corneta porque le daba asco. Fue a una de estas weas donde venden mascotas, weón. ¿Cómo se llaman? Una mascotería, weón. Mientras el weón estaba así, la mina fue a una mascotería y compró una rana, weón. Una rana, weón. Llegó la noche, la mina se hizo la weona, se metió para abajo y le puso la rana se la puso en la corneta. Y como la rana se puso nerviosa, empezó la... Y el weón... Sigue, María. Sabí, weón, que se quedó dormido, weón, y la señora también se quedó dormida. Al otro día, cuando despertó la señora, se dio cuenta que el marido y la rana no estaban, pues, weón. Y empezó a buscar al marido por todos lados. Este weón degenerado, ¿qué mierda está haciendo con la rana? Llegan a la cocina y el weón estaba con la rana ahí. La rana la tenía con un cuchillo al lado, así. Y el weón estaba con un cuchillo y una cebolla picando así finita. Llega y la señora le dice: Oye, weón, ¿qué chucha estás haciendo con la rana? Y el weón le dijo: ¿Qué estoy haciendo? Mira, le estoy enseñando a cocinar, porque si aprende te vaya a la concha tu madre.